Doncs segona part de l'àrtic d'avui que compartim amb la soprano Maria Bayo, que aquests dies canvia l'òpera pel teatre i es posa la pell de la Maria Callas al Borràs, on imparteix una autèntica masterclass. Molt bona nit, Maria, què tal estàs? Hola, muy buenas tardes. A ver, llevas cuatro semanitas, ¿no?, aquí en Barcelona. Llevamos ya 4 semanas. ¿Qué tal en la ciudad? Empezamos el 15, luego la oficial fue el 22, y sí, llevamos unos cuantos días ya. ¿Habías tocado, bueno, cantado aquí en el Liceo, en el Palau de la Música? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Qué tal te sientes en Barcelona? Pues me siento muy bien, me siento un poco como en mi casa, porque hace ya 20 y tantos años que vengo a Barcelona, normalmente siempre cada año, o al Liceo, o al Palau, pero nunca en una obra de teatro, es otra cosa. Clar, perquè la Maria Bayo és una reconeguda soprano que ara també fa d'actriu, la tenim al Borràs, impartint una masterclass. Ara en parlem, però abans anem a veure un perfil de la seva trajectòria. La navarresa Maria Bayo ha fet de la seva veu una manera de viure i de canalitzar emocions. I això que, quan era petita, la seva primera idea era estudiar guitarra al Conservatori Pablo Sarasate. Però la mala sort, convertida en bona estrella, es va creuar el seu camí i amb els anys ha esdevingut una de les sopranos més reconegudes de l'Estat. Especialitzada en Rossini i Mozart, però també amb debilitat per la sarsuela, la Maria Bayo ha actuat als millors teatres d'Europa, com ho va fer en el seu moment la Maria Callas, la diva més important del segle XX, a qui ara dona vida al Teatre Borràs, on aquests dies imparteix una masterclass. Però avui li hem demanat que ens fes una lliçó particular al sofà de l'Àrtic, a veure si amb ella, finalment, aprenem a donar el do de pit. María, es verdad esto que hemos dicho en el perfil, que tu primera idea era estudiar guitarra. Sí, bueno, fui a estudiar al conservatorio, quería hacer música, y como no conocía más que el instrumento, bueno, había empezado a hacer piano, pero lo que a mí me gustaba era tocar la guitarra y me acompañaba canciones con la guitarra, quería estudiar guitarra clásica. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que yo siempre cantaba, la verdad es que cantaba con mi guitarra, cantaba en la iglesia, en el coro de la iglesia, pero nadie me había dicho que tenía un perfil como para ser una, y tampoco conocía muy bien lo que era la carrera lírica, ¿no?, en realidad. Entonces, yo lo que quería hacer música, porque me gustaba mucho cantar. Cuando llegué y no tenía paso para hacer guitarra, porque no había plaza, entonces dije, bueno, voy a hacer 2 años de técnica vocal para seguir haciendo un poco lo que me gustaba, que era cantar. Dije, esto no me va a venir mal, y así seguir con el solfeo y hacer en el conservatorio la carrera de lo que quería hacer, música, ¿no?, estudiar música en serio. I d'aquí a convertir-se en una de les sopranos més reconegudes de l'Estat, que ara la tenim aquí a Barcelona, al Teatre Borràs, com dèiem, però fent d'actriu, interpreta una professora que no és altra que la Maria Callas. Claro, ahora lo contábamos, que tú has estudiado en el conservatorio Pablo Sarasate, también has estudiado en Alemania después. También en Alemania, ¿algún profesor que te haya marcado mucho? Bueno, mi profesora de Edurne Aguerri, que fue la que realmente me enseñó la técnica en el conservatorio de Pamplona, y fue la que realmente los 6 años de carrera me los cuajó realmente con la técnica. Claro, ¿no?, porque tú puedes tener instrumento, pero si no tienes técnica, por supuesto, y te la enseñan bien, mal. Ella decía 99% es trabajo y técnica y el 1% talento, es genio y talento, que la Callas dice que hay que tenerlo también, por supuesto. Tú te has convertido en profesora también con los años, estás en la Universidad de Santander. Disfrutas dando clases como María Bayo, ¿eh? Bueno, solamente doy estas clases. También me han pedido aquí en el Teatro del Liceo, no en el Teatro, en el Conservatorio del Liceo. Pues es posible que el año que viene las dé, pero realmente no es una faceta que hago demasiado. Vale. Hago una vez al año en esta Universidad de Verano de Santander. Y bueno, yo creo que te ayuda mucho a entender también tu voz y tu manera de haber aprendido esa técnica. Yo creo que viendo al alumno te vas dando mucha cuenta de cómo tú cantas, ¿no? María Bayo en la Universidad de Santander y María Callas en la Juilliard School. En Atenas, y esto fue durante la guerra, a menudo me acostaba hambrienta, pero caminaba hasta el conservatorio, ida y vuelta, cada día, 6 días a la semana, y a veces me sangraban los pies porque no tenía el calzado adecuado. Os lo cuento para que sepáis quién soy yo,
disciplina, coraje, aquí, exactamente aquí, desde las entrañas. Bueno, es basa en les classes magistrals que va fer la Maria Callas del 1971 al 1972, però clar, més que un text sobre Callas, és un text sobre l'art i sobre el sacrifici. Efectivament. És un text sobre lo que representa ser un artista a todos los niveles, cuando realmente eres un artista y quieres conseguir algo en tu carrera artística, ¿no? El sacrificio que significa, lo que tienes que dejar atrás, el sacrificio del trabajo, eso que estamos olvidando hoy en día, ¿no? Tanto los jóvenes que parece ser que de un día a otro se convierten en famosos, no. En nuestro arte, yo creo en todos los artes en general, porque habla del arte en general esta obra. Entonces, el sacrificio que supone verdaderamente dejar atrás muchas cosas por lo que quieres hacer. María Bayo, ¿a qué cosas has tenido que renunciar? Bueno, tienes que renunciar pues a tener una vida social como la gente normal, a una rutina de vida como todo el mundo, que ir al gimnasio, volver y ir. Sí. O sea, yo me he pasado la vida en los aviones, 2 meses aquí, 2 meses en Nueva York, 2 meses en París, 2 meses en otro sitio, con lo cual es una vida bastante... O sea, tienes que tener una vida ordenada, pero es bastante desordenada en el fondo, con una... Es un poco como los gitanos con la maleta a cuestas todo el tiempo, ¿no? Hay un momento en Masterclass que se dice que un artista debe hundirse en la mierda para alcanzar, poder alcanzar las estrellas. ¿Eso es así? Sí, porque realmente tienes que trabajar muy, muy, muy duro y a veces te pasan muchas cosas que en tu vida de artista que tienes que superar para poder subir hasta las estrellas. A ver, la interpretación está claro que cada vez es más importante en la ópera, pero tú es la primera vez que haces de actriz, digamos, teatral. Sí. ¿Le costó al director, a Marc Montserrat, mucho convencerte o no? No. No le costó demasiado, porque cuando leí el texto me pareció algo que me identificaba tanto. Todo lo que decía era algo que yo ya había vivido y que había sentido dentro de mi carrera. ¿Sí? Es tan cercano a lo que yo realmente he hecho, que son 30 años de carrera en los teatros, que enseguida me cautivó el texto, me cautivó este autor por la franqueza que tiene en plantear efectivamente lo que es el arte. ¿Tú entonces crees que hay algún paralelismo entre la vida de la Callas y la tuya? Sí, a nivel profesional. Entre comillas, naturalmente. Claro, porque habla del arte en general, ¿no? De los sacrificios que supone hacer esta carrera, de lo que es realmente renunciar a muchas cosas para llegar a la cumbre, para llegar... Y del sacrificio, mi profesora me decía, 99% es el trabajo, y Callas dice lo mismo también. ¿No? O sea, todo esto se va repitiendo y efectivamente hay muchas cosas didácticas de la vida misma también en la obra, ¿no? Y, hombre, la verdad es que es muy complicado meter un texto de 2 horas dentro de ti y canalizarlo de una forma natural, pero es un texto que me llega mucho, que lo he vivido en cierto modo. ¿No? ¿A nivel vocal teníais a ver Callas y tú? Bueno, sí, la Sonámbula, por ejemplo, yo fue uno de los primeros papeles que es hice verdad, y que interpreté en mi carrera. Sí. Y que interpreté también, es paradójico, en el concurso Callas, en mi primer concurso Callas que hice en Italia, canté en esta área que canto también en las masterclass. María Callas controlaba muchos estilos. La mejor cantante, la mejor soprano, es la que domina más registros, más estilos. No va por ahí. La cuestión es que ella abarcó muchos estilos porque yo creo que en esa época también... Lo que se le conoce más a la Callas es en sus 10 últimos años, pero la Callas llevaba desde los 18 años cantando. No podemos olvidar que su carrera era muy larga. Sí. Lo que pasa es que en los 10 últimos años fue cuando se creó el mito. Sí. Y cuando fue un poco la persona que cambió un poco el concepto de lo que era realmente un cantante solo emitiendo notas. Ella no quería emitir notas, lo que quería era interpretar un personaje. Y ese fue el mito de la Callas, cambió un poco el concepto de lo que
era realmente un cantante. Un cantante tiene que interpretar ese personaje, y ella fue el gran cambio que hicieron en la ópera y que ha sido, bueno, pues un poco la continuación en sus años después, ¿no? Vamos a ver cómo trata la Calas a sus alumnos. Tápate los oídos, niña. Eres exactamente de lo que estaba hablando. He dicho que te tapes los oídos. No quiero que escuches esto. ¿Te los has tapado? ¿Te los has tapado? ¡Sí! A esto me refería. No tiene estilo la pobrecita. No hablo de su figura ni de su cara. Eso no puede evitarlo. Hablo del estilo. La cara es que justamente tenía fama de aterrorizar a sus alumnos, sí. Que yo no sé si era así o no. Bueno, yo creo que el escritor ensalza, sí, un poco este mito de la Calas, ¿no? Porque en realidad yo creo que no se sabe muy bien. No sabemos muy bien cómo era, no, cuál era, no, su personalidad. Siempre nos la han pintado como una mujer infeliz, absolutamente, amargada. Absolutamente. Yo creo que sabemos muy poco de, sí, lo que era en realidad su vida íntima, ¿no? Conocemos mucho de lo que era el artista, lo que se creó en ese momento por el mito, que era el momento también del Humphrey Bogart, de la Marilyn Monroe, sí, todo, sí, ese artificio un poco de la prensa, de lo que era el teatro. Ella cambió. Y bueno, y no podemos olvidar que también fue una cosa muy espectacular en ella, era una persona obesa, que, sí, llegó a adelgazar 40, sí, 40 y tantos kilos en menos de un año. Entonces todo aquello fue como una cosa para la prensa, para la... Sí, para esa, Rosa también. Sí, sí. Y esa rivalidad con sus cantantes de la época, con Tebaldi, con Sutherland, con todas estas, bueno, sus rivales, ¿no?, que decía ella. Yo creo que fue un poco también una exageración de la prensa, uh-huh, en esa época para ensalzarla y bueno, y hacer ese mito que en realidad se ha quedado después de 40 y tantos años de su muerte, ¿no? Dejó de cantar relamente joven, a los 51, sí, años. Sí, pero estábamos hablando de lo de antes, ¿no? De la diferencia de repertorios que, sí, hizo. Claro, y yo esto creo, le cascó el instrumento. Efectivamente, eso. Yo creo que ella no se dio cuenta, sí que se daba cuenta, pero le pedían uh-huh, cambios de registro, sí, y, sí, que ella no supo quizás decir no. Y ella en un momento dijo, yo no soy una escalera. Claro. Y efectivamente, con la voz no tiene puerta atrás, o sea, vas adelante, pero ir atrás es ya muy difícil, o sea, que tienes que saber muy bien qué tipo de repertorio para no cargarla. Y a ella le pasó un poco de factura esos 10 años que estuvo, sí, cantando en los, sí, grandes teatros, cantando todo, porque cantó todo, desde Rossini hasta, sí, Bellini, hasta Donizetti, Verdi. Entonces, toda esa diferencia de personajes, y personajes muy, muy característicos, uh-huh, muy dramáticos, uh-huh, a veces, ¿no?, como Lady Macbeth, uh-huh, y todos estos personajes, que le pasaron factura, pues, naturalmente. Va, anem a fer un salt en el temps, vamos a hacer un salto en el tiempo, nos vamos al año 1992, a ver qué está haciendo María Perolavallo. ¿Puedes reconocer, María, dónde es esto exactamente? En Schweitzinger. Es un teatro de un palacio alemán, uh-huh, y es Amenaide de Tancredi, de Rossini. ¿Hace 26 años? Sí, posiblemente. Era más joven. ¿Qué ha significado Rossini para ti? Bueno, pues además este personaje, es curioso, ¿verdad? Yo ya había debutado en La Scala, había hecho Musetta en La Bohème, y me lo pidieron que lo hiciera porque les gustó tanto como lo hice en este teatro, uh-huh, que me lo pidieron hacerlo en La Scala y no me atreví, les dije que no. No, les dije que no porque conocía ese teatro y sabía, o sea, cuando yo lo canté en este teatrito, era un teatro muy pequeño, entonces yo vi la complejidad del personaje, es un personaje de Rossini muy largo, muy difícil, muy complicado, y no me atreví a hacerlo en La Scala porque yo creía que no estaba suficientemente preparada, uh-huh, todavía para hacer este personaje allí.
Has fet molt a Rossini, también has hecho mucho Mozart. Claro, ¿cómo llega a la especialización en determinados autores? ¿Es una cosa que depende de las cualidades que tú tienes como cantante? ¿Es una cosa de casualidades de la vida, de suerte, de qué? Bueno, de colores de tu voz también, de colores, ¿no? De tu voz, de tu voz, de la calidad de tu voz, de tu color en realidad. Yo, bueno, me identificaba mucho con Mozart, con Rossini, pero yo siempre he dicho, y porque he hecho además 50 y tantos, sí, 60 y tantos papeles, sí, en mi vida, que yo soy un músico, y que Lacalas lo dice también, en realidad somos músicos. Claro. Y claro, quiero y el decir, compositor es Dios. Y el compositor es Dios. Y es verdad, o sea, si tú te atienes a la partitura, el compositor es el que más sabe. Uh-huh. Y seguro que no te equivocas si tú haces lo que el compositor te está indicando. Y eso lo remarca muchísimo, y yo lo he remarcado en mis clases siempre. O sea, que es algo también, ¿no?, que me identifico con Lacalas. Efectivamente, el compositor es Dios. Y bueno, esto viene, he hecho mucho barroco, he hecho mucho Rossini, Donizetti, Bellini. En este país me han escuchado mucho menos en Bellini, en Donizetti, en la música francesa, que he hecho mucho, pero todo esto lo he ido adaptando un poco como con la evolución también de mi voz. Vas evolucionando a, claro, más claro, lírica, claro, vas evolucionando a, claro, más dramática, no dramática, pero más lírica. Yo era una soprano ligera, con coloratura al principio, siempre con una base de medio bastante potente, o sea, y ha ido evolucionando a una lírica con coloratura. Vamos a evolucionar hasta la última parte de la entrevista, que es un cuestionario. María, te diré una frase, me tienes que responder con Arctic si es verdad o Antarctic si es mentira, y lo argumentamos. Arctic si es verdad. Arctic verdad, Antarctic mentira, ¿vale? Y lo argumentamos un poco. La primera dice así: la mejor cita de tu vida la tuviste en un aeropuerto, ártico, antártico. Ártico. Uy, qué casualidades, qué la casualidades, vida, ¿eh? Qué cosas. No sé, qué cosas. Pero el ¿dónde destino. ¿Dónde me voy a encontrar con, sí, alguien que me, sí, vaya bien, no? Sí. Bueno, pero un día, porque no explicarem massa, però va conèixer el seu marit, sí, bueno, per casualitat, en un aeroport. Va, següent. En la ópera también hay mucho machismo, ártico, antártico. No, antártico, porque los papeles femeninos son los papeles femeninos. Aquí no te pueden ocupar tu puesto un hombre, ¿no? Pero cobran más los tenores que las sopranos. Eso sí. Ah, eso sí, eso sí. Pero es un poco porque, como dice Calas, oh tenor, por Dios, Dios nos salve a las sopranos de vosotros los tenores, claro. En realidad es que es la cuerda que dicen que es más rara, ¿no? Somos más sopranos que tenores. ¿Nunca aconsejarías a tu hija que se hiciera soprano? ¿Ártico o antártico? No, ártico. Yo sí, si ella tiene una vocación por la música. Tiene vocación artística ella también, ¿verdad? Tiene vocación artística, sí. Tiene cualidades, ¿eh? Vocación artística no lo sé, pero sí que tiene cualidades. Y está haciendo música porque quiero que eso le aporte algo en su vida. ¿Cantando también? No, todavía no, porque tiene 14 años. Bueno, para hacer 14 petiteta. Años todavía, vale, le queda. Pero canta, canta. Sí, 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 canta. O sea, bueno, el estereotipo de la diva insoportable es una mentira. Ártico, antártico. ¿Y por qué nos lo creemos esto? Porque, bueno, porque la gente nos ve en el escenario. Y otra de las cosas que, sí, dice también la obra: en el escenario siempre he parecido alta, pero siempre he tenido las piernas cortas. Ay, qué y es bueno. Lo mismo que me dicen a mí. Cuando salgo del, sí, escenario, cuando salgo por la puerta de artistas, sí, la gente que te espera para hacerte, sí, un autógrafo dice: ¡uy, qué pequeñita eres! Sí. En el escenario, sí, pareces más grande. Sí. Pues eso, es lo que la imagen que tú aportas, sí, a ese público que está viendo otro personaje encima del escenario. María, te vamos a ver en el escenario justamente hasta el 13 de mayo. Sí. De momento, en el Teatro Borràs. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Vinga, anem.